La experiencia adquirida en los entrenamientos fue la clave para regresar y abrazar a sus familiares de los 7 guatemaltecos que integraban la tripulación del crucero Costa Concordia. Un error del capitán fue la causa del naufragio del crucero la noche del pasado viernes frente a las costas de Italia. Pero estos chapines rompieron el miedo y desafiaron las frías aguas en las que nadaron en el mismo día del centenario del naufragio del Titanic. Samuel Mayorga, originario de Zacapa y encargado del grupo, recordó paso a paso los entrenamientos y salvó a varios pasajeros. Finalmente se puso a salvo. Logré sobrevivir rescatando personas, salvando personas, sabiendo que nuestras vidas estaban ya un 80% que no había ya más rescate. Otro de los sobrevivientes es el cocinero Ángel López, quien tomó valor y tras cumplir con la tarea de poner a salvo a los pasajeros, se lanzó al vacío y nadó 150 metros hasta llegar a la orilla. Sin posibilidad de montarme en un bote salvavidas, saltar al agua. Para mí tal vez ese fue un momento decisivo, ¿me entendés? Dije, o lo hacía en ese momento o ahí me quedaba, ¿me entendés? Siento como un héroe. Gracias a Dios con vida, porque él es el único que nos puede salvar en todo momento, ¿no? En una tragedia como esa, que jamás la esperé, nunca la había vivido. Y se toman experiencias más grandes todavía. En mi caso, solo es de ayudar a las personas a su punto de reunión, a llegar a su punto de reunión y revisar si el chaleco salvavidas, lo cargan de una mejor manera. La camarera Mónica Santos recordó los momentos que le tocó vivir. Tuve que nadar, tuve que tirarme porque o tirarme o morir. Ese era mi. Estaba trabajando como un día normal en mi puesto de trabajo y pues de pronto el barco se inclinó para un lado. Y ahí es donde empezó todo el caos. Todos los pasajeros empezaron a entrar en pánico. Y pues, como todo marinero, ¿verdad? Tenemos que darle auxilio a los pasajeros. Como en mi posición tenía que evacuar a mis pasajeros. Y pues, gracias a Dios, me dio tiempo de hacerlo. Y pues, todo el mundo entró en pánico.